Cada vez que vengo a Arequipa, hay un apellido que aparece por todos lados, Goyeneche. Inclusive tiene un monumento en honor a la familia, precisamente frente al hospital Goyeneche. Este monumento lo mandó a hacer la ciudad de Arequipa a el escultor italiano Giulio Tadolini, hijo del escultor que hiciera el famoso monumento a Bolívar en la Plaza del Congreso en la ciudad capital. ¿Por qué los Goyeneche parece que lo tocan todo en la blanca ciudad? Acompáñenme a revelarles el secreto de la familia Goyeneche en Arequipa. Mientras voy caminando, me percato que la avenida también lleva el apellido. Los micros, las combis, exhiben el nombre. Los cobradores lo gritan. ¡Goyeneche! Vamos a darnos un respiro en la Catedral de Arequipa. Evidente joya arquitectónica de la ciudad de los volcanes. De los volcanes, los terremotos y los incendios, se diría también, puesto que la antigua catedral fue consumida por el fuego en 1844. Es allí donde entra la mano de los Goyeneche. José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo de Arequipa en ese entonces y cuya familia era de fortuna, emprende la tarea de reconstruirla. No se hacen de esperar los donativos de la familia. Fue su hermano Juan Mariano Goyeneche, el comerciante de la familia, el director del proyecto de reconstrucción. Pero el mismo obispo regaló la hermosísima custodia llamada La Moratilla por el apellido del que la hizo, quien fuera diamantista de la reina Isabel II. El obispo, a quien encontramos en una pintura en el museo, también donó el altar mayor de mármol y la campana mayor. Los sobrinos, hijos de Juan Mariano, en época posterior, donaron este púlpito bellamente tallado en cedro que aplasta, véanlo, a un curioso demonio. Es decir, la catedral tiene el diablo metido dentro.